Todos tenemos derechos y todos están contemplados en la Constitución, como el derecho a la vida, a una identidad, a la libertad de información, opinión y expresión, entre otros. Derechos que todos los peruanos debemos conocer al punto de tenerlos asumidos para salvaguardar nuestra integridad en todo sentido. El Tribunal Constitucional es el órgano autónomo e independiente encargado del control de la constitucionalidad y del cumplimiento de estos. Soy Rosy Baliaga, bienvenidos a este programa dedicado a acercar esta institución a usted, para que no solo conozca sus derechos, sino también a quienes velan porque estos no sean transgredidos. Todos los países que entiendan su existencia en democracia cuentan con instituciones encargadas de salvaguardar los derechos fundamentales de sus habitantes. Instituciones como los poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, o los órganos constitucionales como la Defensoría del Pueblo, el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Pese a algunos paréntesis en su historia republicana, el Perú es hoy uno de estos países. Países que pese a poco o a mucho, orientan sus esfuerzos a mantener la autonomía e independencia de estos organismos. El Tribunal Constitucional es, en ese sentido, el órgano supremo encargado de la interpretación y control de la constitucionalidad, esto es, velar porque la Constitución se cumpla, ejerciendo sus atribuciones sin depender de ninguna otra institución. Al Tribunal Constitucional se le ha confiado la defensa del principio de supremacía constitucional, es decir, que como supremo intérprete de la Constitución cuida que las leyes o actos de los órganos del Estado no contradigan ni socaven lo dispuesto por ella. Además de intervenir para restablecer el respeto a la Constitución en general y a los derechos constitucionales en particular. El Tribunal Constitucional es también conocido como TC y está compuesto de 7 miembros elegidos por el Congreso de la República por un periodo de 5 años sin reelección inmediata. Dentro de sus atribuciones fijadas, el Tribunal resuelve, y aquí prestamos más atención, el proceso de inconstitucionalidad, esto es, la facultad para impugnar normas con rango de ley. El conflicto de competencias, que se produce cuando alguno de los poderes o entidades estatales adopta acciones o rehúye deliberadamente de estas, afectando competencias o atribuciones que la Constitución y las leyes orgánicas confieren a otro. Los recursos de agravio constitucional en última instancia en los procesos de habeas corpus, cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos vinculados a la libertad. Habeas data, cuando se vulnera o amenaza el acceso a la información pública o para suprimir o impedir se suministren de datos o informaciones de carácter sensible o privado. De amparo, cuando se vulnera cualquier derecho constitucional diferente a la libertad, como a la educación o el trabajo. De cumplimiento, cuando una autoridad pública es renuente o se niega a cumplir lo que dice la ley o los reglamentos. Esto es, de manera muy general, por lo que el Tribunal Constitucional vela y realiza. Por ello es la razón de su existencia la misma en la que radica su importancia y permanencia en los destinos democráticos de nuestro país. Esa es la historia y a ella debemos seguir sumando. Como siempre nos acompaña todas las mañanas de los sábados el doctor Francisco Morales Sarabia, especialista en temas constitucionales y secretario general del Tribunal Constitucional. Francisco, buenos días. ¿Por qué crees que hay esta percepción tan lejana de esta institución en la gente, te parece? Porque el Tribunal Constitucional es un órgano de cierre del sistema de protección de los derechos. El ciudadano acude al juez de primera instancia, luego va a la corte y al final al tribunal. Y el tribunal es una alta corte de 7 miembros, de 7 altos jueces, ¿no? Entonces, por eso es que el ciudadano dice, ¿qué es el tribunal? Lo confunde con el Poder Judicial, en fin, ¿no? Pero hay un dato que es importante. Así como tú comentaste al inicio, es un trípode. El ciudadano y el proceso. El derecho de ese ciudadano tiene que ser protegido por un proceso, a través de un juicio.
Correcto. Y quien resuelve eso es el tribunal. Entonces es tribunal, ciudadano con derechos y proceso constitucional. Bueno, esto ya es un primer, este programa es ya un primer esfuerzo para acercar esta institución a la gente. Pero ¿qué más se puede hacer desde la institución en sí? Desde la institución a través del programa, pero fundamentalmente a través de sus audiencias descentralizadas. Uh-huh. El tribunal recorre el país con su otra sede en Arequipa. O sea, el tribunal tiene dos sedes, en Lima y Arequipa. Uh-huh. Y entonces el tribunal recorre el país resolviendo los casos. Pero ese esfuerzo no es suficiente con que 7 magistrados con un equipo de funcionarios pequeño en relación al Poder Judicial, para que te tengas una idea. El Tribunal Constitucional tiene alrededor de 200 personas. En el Poder Judicial son miles. Es un órgano especializado. Pero aún así piensan ampliar estas sedes descentralizadas o así, como la de Arequipa. Hay un proyecto, un magistrado, el magistrado Urbiola, tiene una tesis de que el tribunal debería tener no solo 2 sedes, sino 3 o hasta 4 por regiones. Uh-huh. Y que este tribunal viaje itinerantemente para directamente, ¿no?, recoger los problemas que tienen los ciudadanos. Sería un gran avance, en todo caso una propuesta a debatir. Bueno, vamos a continuar, pero antes nos vamos a una pausa y al regresar estará con nosotros el doctor Carlos Mesía, presidente del Tribunal Constitucional, para hablar de eso y un poco más. Volvemos.